Lejos quedan ya estas imágenes para María de Villota, piloto de pruebas del equipo Marussia de Fórmula 1. El accidente sufrido el pasado mes de julio mientras realizaba un test en el aeródromo de Dusfort truncaba su carrera como piloto profesional. Durante un mes su vida estuvo colgando de un hilo, pero finalmente la suerte que ha acompañado siempre a esta piloto estuvo con ella una vez más y afortunadamente hoy puede contarlo. En su rostro las secuelas son evidentes, ha perdido el ojo derecho y las diferentes cicatrices de su cara muestran la multitud de operaciones a las que ha tenido que someterse. El calvario hospitalario para María de Villota todavía no ha terminado, tendrá que someterse a más intervenciones, pero su estrella está con ella y por fortuna sigue disfrutando de la vida. Su experiencia tanto piloto como ahora por desgracia como paciente la ha querido transmitir a alumnos gallegos de bachillerato. Junto con el Hospital Nuestra Señora de Fátima, la DGT y la Policía Local de Vigo, María de Villota participa en las segundas jornadas de educación vial organizadas por este centro hospitalario. Y es que los accidentes de tráfico hay que afrontarlos desde la prevención, especialmente en las aulas. Una madrina de lujo, María de Villota, que tan solo 4 meses después de su accidente saca fuerzas para evitar que las carreteras se sigan cobrando la vida de jóvenes españoles. La estrella que habéis visto conmigo es porque yo siempre pensaba que tenía estrella, yo siempre pensaba que a mí no me iba a pasar, pero de repente hay un día que pasa y entonces lo que hay que controlar es todo lo demás y hay que controlarlo con detalle. No todo vale, es decir, el detalle que existe en la Fórmula 1, trasladarlo al detalle de la seguridad vial. Y creo que eso puede ser apasionante para los jóvenes. No vale trasladarse en coche, vale conducir con detalle, hacerlo bien, disfrutarlo. Con este mensaje, la primera mujer española en sentarse al volante de un Fórmula 1 intenta llegar a los jóvenes españoles y, sobre todo, trasladarles la precisión en cuanto a seguridad que tiene este deporte. Pero María no está sola, a su lado todo un elenco de profesionales que trasladan la realidad de los accidentes de tráfico a las aulas. Un amplio equipo formado por policías y médicos que muestran a los alumnos la dura realidad de los accidentes. Formarles sobre todas las causas que están llevando a estos rapaces a hacer un ratio de siniestralidad bastante elevado, aunque es cierto que está disminuyendo considerablemente. El tema es seguir ahí. Hay cambios sin educación. Vimos realizando formación desde la educación primaria, secundaria, ahora en coorganización del Hospital Nuestra Señora de Fátima, en los centros de primero de bachillerato y segundo, pues un poco pues, concienciar a esta gente que están a punto de, en unos casos, recibir o permiso de conducción, bueno, informarles de los riesgos que hay en las estradas, tanto distracciones como las causas principales, que son la velocidad o alcohol. 13 colegios y más de 2.000 escolares de Vigo entre 16 y 18 años recibirán a lo largo de estos meses estas jornadas de prevención. Como ejemplos, casos reales como el de María, imágenes duras, situaciones extremas que los profesionales utilizan como terapia de choque para conseguir el efecto que buscan. Y es que al año 7.000 personas víctimas de accidentes de tráfico son tratadas por este hospital. Y es que no hay que olvidarse que en nuestro país los accidentes de tráfico es la principal causa de muerte. Sabemos, ¿no?, que los accidentes de tráfico son la principal lacra, ¿no?, de este país y de los centros hospitalarios. Indudablemente, continúa siendo una epidemia silenciosa, una lacra, como usted decía, una epidemia silenciosa que día a día se produce. Afortunadamente, sí son frecuentes, pero su intensidad y gravedad cada vez va siendo de menor cuantía. No sé si tenéis datos de cuántas personas atendéis por accidentes de tráfico al año. Más o menos, redondeando cifras, en torno a las 7.000, lo que viene a suponer pues aproximadamente pues unas 100, 120 personas diarias derivadas de distintos accidentes, ¿no? La mayoría son distracciones, faltas de concentración, hay mucho accidente por alcance, en semáforos, ahora en las glorietas, desde que están en las glorietas en marcha. Y luego ya llegados a los fines de semana, en función del sector de edad y la noche, etcétera, pues ahí ya vemos algún accidente de más cuantía, bueno, por efectos derivados de otras cosas. Demostréis la realidad tal cual es. Habéis utilizado ejemplos muy duros. Yo no sé cómo reaccionan los chavales cuando ven estas cosas. Bueno, vosotros habéis tenido un poco la ocasión de verlo, digamos, en la brecha de hacerlo, porque creemos que es importante, ¿no? Sobre todo en este sector de edad, que es un sector de mucho riesgo y con mucha frecuencia en los accidentes que hablamos. El año pasado el padrino era Lucas Ordóñez, este año María de Villota, que hace la doble función, ¿no? Piloto, pero también, desgraciadamente, paciente. Así es, desgraciadamente contábamos con un piloto más de Fórmula 1. María, la verdad es que en el momento que le propusimos el participar en esto,
bueno, pues automáticamente se interesó y le encantó el poder estar con nosotros. Lo habéis comprobado, es una persona fantástica, aparte de una grandísima profesional, una persona con una humanidad tremenda y una capacidad de comunicar asombrosa. La verdad es que ha sido una sorpresa súper agradable. La otra pata del banco para llevar a cabo la prevención son las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos. El de Vigo está siendo pionero en toda España en lo que a educación vial se refiere, y es que ante la falta de una asignatura específica, los gobiernos tienen que articular sistemas de prevención que minimicen el número de víctimas en carretera. El Concello de Vigo apoyando una vez más al mundo del motor, en este caso a través de la policía local, y además haciéndolo desde la base, desde la educación vial. Sí, es tratar de sensibilizar a los chicos y a las chicas jóvenes, bachillerato, entre 16 y 18 años, de lo importante que es todo lo que tiene que ver con la circulación, con la seguridad y con la calidad de la circulación, ¿no? Desde su conducción hasta su papel como peatones, cuando cojan una moto, cuando se suban a un coche. Y además yo creo que los tenemos que convertir en actores y en cómplices para convencer a padres, a abuelos, que la seguridad vial es muy importante, es lo más importante. Quizá falta una asignatura de educación vial en los colegios. Bueno, estaba en Educación por la Ciudadanía, ¿no? Ya estaba incluida. Y ahora al quitarse esa asignatura quedó fuera de los programas de educación. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Nosotros desde la policía local estamos dando cursos continuamente en todos los colegios de Vigo, en todos los institutos, y en torno a 30.000 niños y niñas reciben cada año enseñanza de seguridad, de conducción, de policías del concello. Pero es cierto que la tenemos que poner como una materia obligatoria, y hay que examinar, y hay que aprobar, y hay que concienciarse, claro. Toda una experiencia estas jornadas que han dejado a los alumnos sin palabras. Una experiencia difícil también para María de Villota, que pocos meses después de su accidente tiene que enfrentarse a imágenes como estas. María es muy valiente y, por ejemplo, en exclusiva a nivel mundial, mostraba a estos jóvenes las radiografías de cómo quedó su cráneo tras el siniestro. Hola chicos, ¿qué tal? Bien, se ha hecho un poco duro, ¿no? Personalmente a mí sí. Esa soy yo, no os asustéis, que estoy bien. ¿Vale? Yo tuve la mala suerte, es esa variable que nosotros no podemos controlar, que justo mi accidente entró por la visera. Yo llevaba un casco exactamente igual que este, que ahora mismo lo tiene la FIA. Pero claro, la rampa del camión me entró por aquí. Para que no se me olvide, se me ha quedado un poco de huella, ¿no? Y es el ojo. No voy a poder competir porque no voy a poder tener licencia. Otra cosa es si empiezo otra vez una nueva lucha, ¿no? En su día luchó por ser la primera mujer española y la quinta del mundo en subirse a un Fórmula. Ahora su lucha será la de intentar regresar a las carreras, una tarea muy complicada ya que María, con tan solo un ojo, ya no tiene profundidad de visión. Lo que sí tiene es ganas de mostrarles a otros su experiencia y de transmitirles la importancia de utilizar correctamente todos los sistemas de seguridad. Pilotar a 300, sí, la pera. Pasar una curva, como pasé yo allí en Paul Ricard, que la pasábamos a, era casi 240. Pues dices, joder, sí, chulo. Lo que nos jugamos, que es nuestra vida, no lo hacemos de una forma ni mucho menos gratuita. Es importante que os pongáis el casco, no solo que os lo pongáis, sino que os lo abrochéis bien. Que os pongáis el cinturón de seguridad. María de Villota da todo un ejemplo de superación en Vigo. Enseña la forma correcta con la que se debe afrontar un accidente. Nunca pierde su estrella, ni tampoco su sonrisa. Bueno, espero no haberos aburrido y que haya mucha suerte fuera.